Como otras capitales del mundo, Quito ha apostado por el transporte en bicicleta como medio para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 en momentos en los que inicia su reactivación tras 77 días de aislamiento. Fernando de la Torre, director metropolitano de Modos de Transporte Sostenibles en la Secretaría de Movilidad de Quito, asegura que el desplazamiento en bicicleta ha aumentado. Vimos un incremento en esos puntos de hasta el 600% de desplazamientos en bicicleta, es decir, 6 veces más ciclistas que lo que se veía antes. Quito entró en una nueva fase de desescalada dentro de la emergencia sanitaria que vive el país desde el 16 de marzo, al pasar de rojo a amarillo en la semaforización epidemiológica, y se tiene previsto ampliar sus ciclovías a 120 kilómetros de los 64 que tenía antes de la pandemia. Diego Puente, representante de Ciclópolis, organización que fomenta el ciclismo en Quito, cree necesario redistribuir el espacio de las calles para dar cabida a vehículos, bicicletas y peatones. Las calles son lo suficientemente anchas como para que entren todos. Hay que hacer una redistribución del espacio en las calles para que los vehículos tengan su espacio, pero las bicicletas también tengan el suyo y se incremente. Pero no solo las bicis, también los peatones. La alcaldía estima que hasta antes de la pandemia, casi el 70% de las poblaciones de Quito se movilizaba en transporte público, pero la suspensión de este servicio al inicio de la cuarentena alentó a muchas personas a buscar la opción de las dos ruedas. Ante esta nueva situación, el ayuntamiento planea extender el área operativa del proyecto Biciquito a cerca de 70 estaciones en las que la población podrá subirse a una de las 800 bicicletas públicas que incluye el plan. Ahora solo hay 200, que se encontrarán desde Quitumbe hasta el Parque Bicentenario.